Vamos a abordar el tema de implementación del programa Workbench y el PLC Allen Bradley Micro 810 en el laboratorio. Nuestros ponentes, Ángel Isaías Lima Gómez, Isael Rafael Espinosa Moreno y Daniel Solís Rosales. Entonces, si me pueden confirmar si están listos para presentar, por favor. Implementación del programa Workbench y el PLC Allen Bradley Micro 810 en el laboratorio con asesoría del ingeniero Ángel Isaías Lima Gómez, mi compañero, me llamo Isaías Rafael Espinosa Moreno, y su servidor Daniel Solís Rosales. Este laboratorio funciona de forma poco convencional, ya que funciona de la siguiente forma. Se nos va a presentar algún caso que emule alguna situación en la industria y partiendo de ahí planificaremos alguna solución y la aplicaremos dando uso a este PLC. Vamos a desarrollar programas aplicando alguno de los tres lenguajes de programación que soporta, ya sea texto estructurado, diagrama de bloques o diagrama de escalera. En el primer caso, se nos presenta la necesidad de generar múltiples velocidades en un motor, esto con ayuda de nuestro variador de frecuencias de Asagawa, modelo J1000. También se nos presenta la necesidad de que no sea manual, que sea automático y cíclico. Para ello vamos a emplear nuestro PLC y vamos a ocupar la programación en el lenguaje de escalera. Para este programa emplearemos el lenguaje de diagrama de escalera. Comenzamos con un enclavamiento que energizará directamente la primera salida del PLC, la cual emplearemos para activar el giro del variador de velocidad. Tenemos un segundo enclavamiento, el cual energizará una memoria que comenzará nuestra secuencia para realizar los cambios de velocidad de forma automática. Ambos enclavamientos cuentan con un paro general. Nuestra secuencia consta de 8 temporizadores a la conexión, los cuales corresponden a los intervalos de tiempo que necesitamos para este proceso. Estos a su vez energizarán diferentes memorias que permitirán al PLC entregar la tabla de verdad necesaria para que el variador cambie las frecuencias. La red de interruptores funciona de la siguiente manera. Estos tres renglones energizan tres salidas diferentes del PLC, las cuales emplearemos para ingresar los valores de la tabla de verdad al variador de velocidad. Cuando la secuencia se active, la memoria F1 se activará, abriendo estos interruptores, completando el primer renglón de la tabla. Pasando el primer intervalo de tiempo del temporizador 1, la memoria F1 se desactivará, dando paso al funcionamiento del siguiente temporizador y a la memoria F2, la cual abrirá sus respectivos interruptores durante el tiempo determinado, y así sucesivamente con el resto de memorias. Este proceso se realizará hasta llegar al último temporizador, el cual, al terminar su conteo, energizará una última memoria, la cual servirá como un reinicio del proceso. Con esta programación, ahora tenemos una secuencia que entrega 8 frecuencias diferentes en intervalos de tiempo definidos, la cual al terminar se reiniciará. El variador de velocidades está alimentado de forma trifásica directamente con los cables rojos, mientras que con los cables azules la salida del variador de velocidad está alimentando directamente al motor. En las entradas S1, S3, S4 y S5, el variador está recibiendo la información de los pulsos del PLC, los cuales con ayuda de la tabla de verdad nos ayudarán a variar las velocidades. El
PLC está alimentado a 120 volts con estas dos terminales, donde está la línea y el neutro, y al mismo tiempo con esos 120 volts también estamos alimentando los tres botones que vamos a emplear para este programa. Al mismo tiempo, las salidas van conectadas directamente a las entradas del variador de velocidad Yaskawa J1000. Este es el motor que vamos a utilizar. Está alimentado de forma trifásica. Para la demostración del funcionamiento de nuestro siguiente programa, emplearemos tres ángulos diferentes, uno registrando la frecuencia proporcionada por el variador de velocidad, otro observando las salidas del PLC, las cuales entregarán los datos de tabla de verdad en intervalos de tiempo definidos, y finalmente obtendremos las revoluciones por minuto del motor con ayuda de un tacómetro. En el siguiente caso necesitamos encender tres motores a tensión plena, sin embargo no podemos encender los tres al mismo tiempo. Esto es debido a que la corriente de arranque llega a ser de 6 a 8 veces la corriente nominal del motor, por lo que si los encendemos los tres al mismo tiempo, la corriente demandada podría disparar las protecciones o dañar nuestra instalación o nuestro cableado. La solución para esta situación fue diseñar un programa en diagrama de bloques. Para el PLC, se va a actuar como el diagrama de control para así manejar una encendida en cascada para nuestros motores. Para este programa utilizaremos el lenguaje de diagrama de bloques. Energizaremos un bloque reset con una entrada, el cual activará directamente la primera salida del PLC encendiendo el primer motor. Asimismo, se activará un temporizador a la conexión, el cual al terminar de contar el tiempo, encenderá la segunda salida del PLC, encendiendo el segundo motor. En el bloque reset, emplearemos una segunda entrada para apagar todo nuestro sistema. Alimentamos el PLC con 120 volts, junto a los dos botones que emplearemos en el programa. También alimentaremos los contactores que energizarán a los motores.
Las tres salidas del PLC activarán las bobinas de los contactores del circuito de fuerza en orden secuencial. En tercer caso, tenemos la necesidad de hacer una inversión de giro en un motor de manera cíclica. La dificultad de esto radica en que tenemos que usar el lenguaje de texto estructurado. Para desarrollar el proyecto nos ayudamos de dos contactores de nuestro módulo y le pusimos señalización. La lámpara verde indica giro antihorario, lámpara blanca para giro libre, lámpara amarilla para giro horario y lámpara roja para nuevamente el giro libre. Este es un proceso cíclico, entonces se va a repetir hasta que nosotros lo paremos. Para este programa usaremos el lenguaje de texto estructurado, que de los tres es el más parecido a otros lenguajes de programación convencionales. Comenzaremos en esta pantalla declarando nuestras variables sec y sof, que serán de tipo booleano, ya que simplemente estarán en dos estados, 0 y 1. Mientras que los temporizadores del 1 al 4 serán tipo TON, que son temporizadores a la conexión. En la primera parte del código destinaremos dos entradas a encender y apagar nuestra secuencia. Cuando nuestra secuencia comienza, se energizan paulatinamente los temporizadores cada cierto intervalo de tiempo, al término de los cuales se energiza una salida diferente que alterará el funcionamiento de nuestro motor. Muy bien, pues agradecemos su ponencia y a continuación pasamos a la sesión de preguntas. ¿Nos podrían platicar esta implementación a quién va dirigida en cuanto a las carreras de ingeniería? ¿Sí se oye? ¿Se escucha? Perfecto, gracias. Buenas tardes, Gonzalo. Pues va dirigido a todas las carreras que sería de ingeniería mecánica eléctrica, ingeniería en telecomunicaciones, y también podríamos decir que podría ser aplicada hacia carreras como industrial, cualquier carrera que necesite o que requiera de un proceso automatizado se podría hacer con la aplicación de estos equipos sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta dice, ¿de qué manera cargan el programa al dispositivo? ¿Utilizan alguna computadora?
¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, sí, ya se me escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, se conecta por medio de un cable. El PLC tiene un adaptador y el cable es como... Es USB a cualquier... Es cualquier cable de impresora. Nada más necesitas ese adaptador y con cualquier laptop, al momento de cargarlo, ya lo dejas, lo guarda en la memoria y lo puedes llevar a cualquier otro lado sin la necesidad de volver a cargar el programa. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, tenemos todavía tiempo para una última. Nos preguntan, ¿qué tipo de mantenimiento puede recibir el variador? Pues la limpieza, ya que al ser un variador, necesita disipación de calor y pues más que nada es un mantenimiento preventivo. Cuestión de limpieza y evitar el desgaste. Perfecto. Bueno, pues agradecemos su participación en el Sexto Congreso Nacional de Tecnología y vamos a dar continuidad con el programa. Les agradecemos mucho.